share a common vision for the future, grounded on common values. It is wonderful to be back in Mexico. Lindo y querido. Reafirmamos que nuestro lazo más profundo es nuestra gente. Juntos somos más fuertes. Migrantes mexicanos nos dicen, nosotros nos salimos de México, pero México nunca se sale de nuestro corazón. Hay voluntad para mantener buenas relaciones. Nos une la vecindad, la economía, el comercio, la cultura, la historia y la amistad. Bienvenido a Voces sin Fronteras, el podcast de la Embajada de Estados Unidos en México, en el que conocerás a personas que hacen de México y Estados Unidos socios, vecinos y amigos. Bienvenidos a este episodio de Voces sin Fronteras, el podcast de la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México. Hoy tenemos un súper invitado, el vocero de la Embajada, David Arizmendi. Hola David, ¿qué tal? Hola Angie, ¿cómo estás? Muy bien David, ¿de qué parte de Estados Unidos eres? Nací en Nueva York, la ciudad más bonita del mundo, con la excepción posible de esta ciudad magnífica de la Ciudad de México. ¿De qué parte exacta de Nueva York eres? Soy de Queens, que es un barrio no tan principal como Manhattan, pero es mi barrio. Queens es definitivamente una ciudad llena de muchos latinos. Tu apellido es Arizmendi. ¿Tienes raíces latinas? Mis abuelos nacieron en el País Vasco, en el norte de España, en las montañas Pirenees, afuera de la ciudad de Bilbao, pero ellos eran vascos. De acuerdo. ¿Qué dirías que es lo que llevas de la cultura latina en tu personalidad? Cuando un latino pregunta cómo estás, es del corazón, ¿no? Me encanta eso. Les encanta charlar y creo que aplica a mí también. ¿Cuándo y cómo fue tu primer contacto con la cultura mexicana? Mira, tenía amigos de México en Nueva York cuando era niño. Siempre he tenido una pasión para la comida mexicana. Teníamos una noche de la semana para tacos en la casa. Pero conocí México la primera vez hace 20 años en unas vacaciones Cozumel con mis padres. Y desde entonces he tenido un amor para este país. Cuéntanos de ti. ¿Qué estudiaste y a qué escuelas fuiste? La Universidad de Nueva York para el colegio, para la universidad. Y también soy abogado. Asistí a la Universidad de Florida para estudiar la ley. Abogado por 10 años en Miami. Trabajé en un bufete enorme, lo más grande de Miami, enfocándome en el tema de ley internacional. Difícil, pero prefiero el trabajo que estoy haciendo ahorita. ¿Tu familia? Cuéntanos. Sí, tengo 3 hijas y son magníficas, me acompañan en todas las partes del mundo, sin quejas, sin más o menos sin quejas. Y mi esposa también, María. Hemos vivido en muchos lugares, en muchos países. Desde 2010 hemos vivido en Honduras, en Costa Rica, Panamá, Argentina, he trabajado en Cuba. Entonces hemos visto muchos países y cada país nos presentó desafíos y oportunidades. ¿Cómo es que tus hijas se han adaptado pues a México, a la vida como hijas diplomáticas? Mi hija de 5 años no sabe dónde está ella y me pregunta con frecuencia dónde estoy. ¿En América? ¿En Panamá? ¿En Argentina? No. Estás en México. Con la adolescencia es un poco más difícil.
mi hija de 12 años tuvo que, en sus palabras, abandonar sus amigas para vivir aquí. Es difícil y espero que ella pueda establecer relaciones nuevas rápidamente. Y mi hija de 9 años es un poco difícil, pero para ella el centro de su existencia, de su mundo, es adentro de la casa con la familia. Sé que tus colegas te dicen David Sinatra. ¿Eres fan de Frank o más bien cantas como él? Cuéntame. Es imposible de entender la música, de entender el alma humano sin una apreciación de Frank Sinatra. Sabemos que estuviste en Cuba para la visita histórica del presidente Obama y para la reinauguración de la embajada tras 54 años. ¿Cómo fue esa experiencia para ti, para David Arizmendi? ¿Cómo fue esa experiencia? Gracias por preguntarme de eso, porque fue una experiencia increíble. Me mostró específicamente el hecho que las relaciones entre dos países en realidad son una combinación de las relaciones interpersonales entre los ciudadanos de los dos países. Y con esta experiencia en Cuba pude ver en real time la conexión que tiene el pueblo cubano y el pueblo de los Estados Unidos sin respecto a los gobiernos, al político, persona a persona, mamá a mamá, mamá a hijo, primo a primo. Y para mí esta experiencia cambió cómo me enfrento a la diplomacia que hago. No es un asunto de una agenda bilateral o algo político. Es la relación amplificada muchas veces entre personas. Entre personas, y la verdad es, con cubanos, mexicanos, estadounidenses, somos los mismos, con los mismos sueños, con los mismos desafíos, con los mismos deseos para nuestros hijos, para nuestros futuros, para el planeta. Y diplomacia es una manera de organizar, de facilitar estas relaciones interpersonales. ¿Qué habilidades requiere cualquier persona para llegar a ser vocero de una organización? Para mí, lo más importante es un deseo de compartir información, una creencia que la verdad es lo más importante. Un resultado de esta filosofía es ver la prensa como socios, como amigos, porque la prensa nos ayuda a compartir la verdad. ¿Y por qué queremos compartir la verdad? Porque la verdad nos une. La verdad nos conecta. ¿Nos podrías contar un poco en las responsabilidades que tienes como vocero de esta embajada? En primer lugar, respondemos, por supuesto, con mi equipo espectacular a las preguntas de la prensa. Desafortunadamente, vivimos en una época de desinformación y es bien difícil para el público identificar lo que tiene la verdad y lo que es una mentira o desinformación. Entonces, estamos aquí para proveer apoyo a los periodistas. A veces tenemos que explicar algo difícil de explicar. En otras ocasiones es algo más fácil. Entonces, estos son responsabilidades. Un trabajo en el servicio público es algo de honor. Quiero saber tu opinión acerca del periodismo en México. ¿Qué similitudes o diferencias encuentras entre Estados Unidos y México? Los desafíos de ser periodista aquí en este país son más graves que lo que tenemos en los Estados Unidos. Y por eso tengo un nivel de respeto para la prensa aquí enorme.
hay muchas similaridades, por supuesto, una devoción a la verdad, pero sí, las condiciones de ser periodista aquí son difíciles. ¿Crees que existe la libertad de expresión en México? Sí, sí, sin duda. Hay críticos del gobierno. Si una persona, un consumidor de noticias, no le gusta el gobierno, hay muchos lugares donde esta persona puede encontrar puntos de vista similares. Y este para mí es la esencia de una libertad de expresión. Hablando un poco más de redes, ¿cómo crees que han impactado las redes sociales el ejercicio periodístico? En el pasado hubo una carencia de información. Una persona en un pueblo tenía la oportunidad de leer un periódico y la disponibilidad de noticias fue limitada. Ahorita es el opuesto, ¿no? Hay una abundancia de información. Abundancia. Hiperabundancia. Y el desafío es distinguir esta abundancia de información, distinguir la verdad de las mentiras. Y requiere un nivel de sofisticación, de inteligencia, de media literacy, que es la verdad difícil de obtener, de cumplir. Entonces, el trabajo de un periodista en esta época es bastante difícil. ¿Por qué crees que después de la pandemia muchos estadounidenses han decidido o querido llegar a vivir en México? Compartimos muchas cosas y creo que esta frontera que tenemos nos une y no nos divide. Y por eso hay ventajas de vivir aquí. Es una cultura amable que ha aceptado los visitantes del norte con brazos abiertos. Y esta amabilidad es el factor más agradable para las personas que han cambiado sus hogares. Y lo entiendo perfectamente bien. Con esto, David, tenemos que cerrar nuestro podcast ahora agradeciendo al Tecnológico de Monterrey que muy amablemente nos han abierto sus puertas. Gente linda y hermosa, por favor continúen con nosotros para nuestro próximo segmento. Muchas gracias por todo. Nos vemos pronto. Ping Pong con David Arizmendi. Menciona el nombre de tres medios de comunicación mexicanos. Reforma, Jornada y Excelsior. ¿Tu medio de comunicación favorito en Estados Unidos? The New York Times. ¿Por qué? Es el mundo en 20 minutos cada mañana. ¿Cuál es tu dulce mexicano favorito? ¿El que has probado hasta ahora? Creo que no tiene un nombre específico, pero esta manzana que preparan con sal y polvo rojo y tamarindo, me encanta. ¿Canción favorita de Frank Sinatra? The Summer Wind, el viento de verano. ¿Nos cantas un pedacito, por favor? The summer wind came blowing in from across the sea. No te pierdas los próximos episodios de Voces sin Fronteras. Búscanos en plataformas digitales, en Facebook como Embajada de Estados Unidos en México y en Instagram o Twitter como @USEmbassyMex.